Ya está con nosotros Cristian Letzkus, director regional del INE, a quien habíamos anunciado, y todo con el propósito de conversar, de contarles de el cuestionario con 50 preguntas, ¿no es cierto?, que se va a implementar entre los meses de marzo y junio, que tiene que ver con el censo 2024. ¿Cómo está, director? Muy bien, estimado Carlos. Bueno, primero, los mejores deseos de éxito en este proceso y también para el INE en este 2024, eso de partida. Muchas gracias, no puedo creer. Consulta el proceso, ¿cuáles son las principales novedades que trae? Bueno, en realidad este es un proceso inédito porque tiene novedades bien importantes. Primero, cambiamos la metodología de un censo de hecho, que se realiza en un solo día, a un censo de derecho, que se realiza en 12 semanas, entre marzo y junio. Con eso, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar la metodología de recolección. Anteriormente estaba el censista, uno lo veía con su chaquetilla, con su mochila, y una serie de formularios atrás, escribiendo papel. Ahora, como va a ser un periodo de 12 semanas, nos permite cambiar eso a una metodología de DMC, de un dispositivo móvil. Por lo tanto, nuestros censistas van a estar con un teléfono celular tomando la información. Esto quedó en el pasado. Esto quedó en el pasado. Totalmente en el pasado. Sí. Y eso también, ¿qué significa? Que antes nosotros teníamos una serie de voluntarios. Dado que va a ser, vamos a estar 12 semanas en terreno, nosotros pasamos de voluntarios a funcionarios. Contratado. Entonces estamos contratando una cantidad importante de gente para el próximo censo de población y vivienda. A propósito, los encuestadores, les vamos a ver en más de alguna ocasión, eso de partida, ¿no es cierto? Y luego, ¿pueden ingresar, ingresan al domicilio o no? No, no. Como nosotros vamos a contratar una cantidad importante de gente, ya, aquí hay que pensar que en la región vamos a tener más de 3.400 funcionarios entre censistas, capacitadores, coordinadores administrativos, etc. Va a haber también un proceso de capacitación que es muy, muy intenso. Y con eso, después salen dentro de las 12 semanas al proceso de censo. Y efectivamente, ellos no es necesario que entren a las viviendas. Es más, se estima que para una vivienda de alrededor de 3 personas se demora alrededor de 20 minutos. Y la metodología dice que efectivamente la idea es que no entren a las viviendas. ¿Son preguntas sencillas de respuesta fácil también, director? Sí. De hecho, hay una. Se hizo todo un estudio. Nosotros venimos ya preparándonos hace tiempo, tanto desde el punto de vista de pruebas en terreno para probar la metodología, probar el proceso, pero al mismo tiempo de generación de focus group desde el punto de vista del parafraseo de la frase para que sea muy fácil de entender y también de responder. Qué interesante. Ahora, la coordinación, porque son 38 comunas en la región, ¿cómo se lleva este proceso para que sea de buena forma? Bueno, es un proceso intenso. Nosotros comenzamos ya a prepararnos desde el año 2019. Hemos desarrollado algunas pruebas pilotos en la región. Establecimos un convenio de colaboración con cada una de las municipalidades para poder facilitar el despliegue en terreno. Y estamos, de hecho, realizando un trabajo colaborativo, no solamente con las municipalidades, sino que con instituciones tanto públicas como también privadas, para lograr los objetivos que está buscando este proceso censal. Entonces, sí, efectivamente, el proceso de coordinación en las 38, comunas es un objetivo muy, es una actividad muy intensa. Los datos que se van a recabar, en definitiva, ya nos queda poco tiempo de la entrevista, Cristian. A ver, tienen que ver con registro de personas en el hogar, datos de estas, la materialidad de la vivienda, algo más, me queda, algo más. A ver, por los integrantes familiares, materialidad, tenemos de preguntas sobre género, sobre autoidentificación, sobre educación. Se están incorporando materias, se están
y se están incorporando nuevas, por ejemplo, tecnología, de incorporar, por ejemplo, de temas bien focalizados para la situación de las personas. Así que se incorpora ahí, va a ser un tema muy Perfecto. interesante. Los resultados, por último, ¿cuándo los vamos a tener? Vamos a tener resultados preliminares, estimamos dentro del primer semestre del año 2025, y ya los resultados finales deberían estar en el segundo semestre del 2025 o principios del 2026, primer semestre del 2026. Ok, proceso entonces que se va a desarrollar entre marzo y junio. Por supuesto, así va a ser entre marzo y junio, no solamente en la región, sino que en todo el país. Y ahí la invitación a toda la comunidad es abrirle las puertas al censo. Nada más. Algo que considerar del funcionario que va a efectuar el procedimiento, ¿no? Yo creo que es importante Identificado previamente. comunicarle a todos quienes nos están viendo que nuestros censistas van a estar debidamente identificados con su chaquetilla, con su credencial, van a poder ser revisada su identificación en tanto en el banner del INE, en verificadorine.cl. Nosotros vamos a estar trabajando de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 21 horas. Eso significa de que fácilmente nos van a encontrar un día sábado de la tarde, 5 de la tarde, y alguien podría decir, ¿censista? Sí, Pero está es. bien, porque a esa hora vamos a encontrar a la gente, o un Pero día claro. domingo a mediodía, porque a esa hora vamos a encontrar a la gente. Bueno. Así que ahí la invitación es a apoyarnos en este proceso. Esta es una tarea de país que tenemos que realizar entre todos y abrirle la puerta al censo. Bien, pues, director, nos encontramos en el camino para colaborar y apoyar la difusión precisamente de esta acción. Gracias. Ya, pues. Muchas gracias, estimado. Que esté muy Adiós. bien.